Y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando yo suba un nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y bakers, como pueden ver en el título del video, el día de hoy tenemos otro video con idea de negocio, que yo sé que estos videos les encantan. Y en especial, este video se me hace muy fácil de preparar y una muy buena idea porque se vende súper bien. Vamos a hacer unos mini hotcakes, o bueno, creo que también los conocen como pancakes, pero la diferencia es que estos están preparados desde cero. O sea, olvídate de harinas ya preparadas en las que nada más le agregas huevo, leche y ya. No, 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 estos los vamos a hacer con harina de todo uso, por lo que son 100% caseros y quedan deliciosos. Aquí abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el link a varias video recetas de postres que puedes vender súper bien. Así que, bueno, bakers, ya saben que todos los ingredientes se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción, así como a lo largo del video. Y si ustedes quieren ver cómo preparar estos deliciosos mini hotcakes, sigan viendo el video. Bakers, para comenzar con esta receta vamos a poner en un bowl 28 gramos de mantequilla sin sal, que equivale a 2 cucharadas, y esta mantequilla debe de estar previamente derretida. Agregamos también 1¼ de taza de leche entera, un huevo, 30 gramos de azúcar granulada o azúcar estándar, que equivale a 1/8 de taza, una cucharada de esencia de vainilla, y mezclamos hasta que todo se integre bien. Ahora vamos a agregar los ingredientes secos, que son 180 gramos de harina de trigo, una cucharadita de sal y una cucharada de polvo para hornear. Estos ingredientes los vamos a pasar por el colador para eliminar grumos, ya que si hacemos esto, los hotcakes nos quedan más esponjositos porque le estamos agregando aire a la mezcla. Si al final te quedan algunos grumitos, los deshacemos con ayuda de una espátula y mezclamos nuevamente hasta obtener una mezcla homogénea, es decir, que no se vea la diferencia de los ingredientes. Como puedes ver, yo estoy utilizando un batidor de globo, pero también se puede hacer con batidora manual o incluso hasta con un tenedor. Y miren esto, bakers, mi mezcla ya no tiene grumos, se ve preciosa y esto quiere decir que está lista. Ahora prendemos nuestra fuente de calor en potencia baja y siempre la vamos a dejar en potencia baja. Llevamos nuestro sartén a calentar. Mi sartén es antiadherente, pero aún así le voy a rociar un poco de aceite en aerosol. También le puedes poner un poquito de mantequilla. Y bueno, ahora pondremos pequeñas cantidades de mezcla en el sartén. Colócalas un poco separadas para que te sea más fácil voltearlas. Yo estoy utilizando una botellita dosificadora, pero puedes hacerlo también con una cuchara. Y el tamaño depende totalmente de qué tamaño quieras hacer tus mini hotcakes. Como son mini, pues están listos muy rápido, así que en cuanto veas que se llenó de burbujitas por la parte de arriba, lo volteas con ayuda de dos espátulas o dos tenedores. Y los dejamos unos cuantos segundos para que se terminen de cocer por el otro lado y listo. Los primeros, por lo regular, siempre salen un poco blanquitos, pero es completamente normal. Así que, bueno, vamos a repetir estos pasos hasta acabar con toda la mezcla. Y ve qué preciosos se ven. Ya las demás tandas de mini hotcakes se van a ir como tomando este color doradito súper bonito y característico. Una vez que ya tenemos todos nuestros hotcakes listos, ahora sí, vamos a empacarlos. Aquí tengo una caja de unicel biodegradable. La puedes encontrar en tiendas de desechables, tiendas de materias primas o dulcerías. Te dejaré un link en la cajita de descripción para que las compres en línea y te lleguen directo a tu hogar. Dentro de la caja pondré un papel cuadriculado de grado alimenticio y dos contenedores para poner los toppings. Yo solo pondré dos grandes porque no encontré más chiquitos, pero puedes poner los que quieras y así agregas más variedad de toppings. Yo solo pondré duraznos en almíbar porque a mí me encantan los hotcakes con fruta. Y bueno, en el otro contenedor pondré jarabe de maple, pero puedes ponerle lo que más te guste. Puedes ponerle fresas, kiwi, Nutella, chocolate líquido, dulces, en fin. De verdad tienes una gran variedad para colocar
colocar en los contenedores. Y bueno, ahora vamos a llenar nuestra cajita con los hot cakes. Primero pondré los que me quedaron como un poco más blanquitos y por la parte de arriba acomodaré los que quedaron súper bonitos y doraditos. Y con esta receta te salen perfecto 2 paquetes de este tamaño. Y listo, bakers, terminamos nuestros mini hot cakes para vender. Rápido es preparar estos hotcakes. ¿A poco no se ven deliciosos? A mí me gusta muchísimo esta receta porque realmente sabe como a un hotcake hecho en casa y no a los que son de harinas preparadas. Pero bueno, ya sabes que si tú haces esta o alguna de mis otras recetas, mándame la foto de tu postre a cualquiera de mis redes sociales que va a estar aquí abajo en la cajita de descripción o utiliza el hashtag SemiBaker. Y si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete, dale click a la campanita, pero sobre todo comparte este video para que cada día seamos muchísimos más bakers. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!